Sí, exactamente, porque habían venido, habíamos hablado en buenos términos, se habían llevado algunos puntos a resolver por parte de ellos y de ahí vamos a evaluar cómo seguíamos, pero en el medio surge esta medida y rompe todo el acuerdo, lo que se había pactado. Y nos parece una gran insensibilidad de parte de ellos poner a los afiliados en esta situación. Si se quiere enfrentarse con nosotros, bueno, nosotros no lo hacemos por placer, lo hacemos en reclamo de nuestros derechos y obviamente estamos cansados, estamos poniendo parte de nuestras vidas, estamos sacrificando nuestro tiempo, pero creemos que es un reclamo muy justo y lo tienen que ver y tienen que aceptar que los que están haciendo mal son ellos las cosas, el directorio que no nos resuelve nuestras situaciones. Ojalá recapaciten y vean que nos están quitando derechos, nos están obligando a hacer esto. No es que lo queremos hacer, ni molestar a los compañeros de ceros, pero no queda otra, es la única salida que vemos. Y bueno, pretendemos que recapaciten y cumplan con lo pactado. Jamás, jamás pensamos que a esta altura de nuestra vida y en este momento de jubiladas íbamos a tener que estar haciendo esto, que nos obliguen a salir a la calle a reclamar de esta forma. Si son ellos los que nos están obligando a hacer esta medida. Así que les pedimos que recapaciten y que cumplan con lo pactado, que traten de resolver los puntos que se les pidió para resolver y que estábamos en la mitad de un acuerdo, de algo para conseguir consensuado de ambas partes y no, y lo rompieron. Rompieron la promesa de resolver algo o tratar de resolver algo. Incluso que nos iban a conseguir una reunión con el ministro de Economía y ahora todo eso quedó, se tiró por la borda. Y bueno, nos está costando mucho sacrificio, pero no vamos a dejar. Queremos que piensen y recapaciten. Creemos estar reclamando lo nuestro, nada más, aunque tengamos que molestar a algunos. Pero bueno, son trabajadores, tendrían que entendernos.